Hola, buenas noches. Me da gusto verlos. Noches. Adelante, doctora. ¿A quién le toca hoy la clase? Para que podamos empezar. ¿Ya están? Ya sé que faltan, pero a ver si los que van a exponer ya están, ¿no? Creo que aún no están, doctora. Bueno, entonces les damos 5 minutos. Ay, buenas noches, pero ya hice mi presentación. Muy bien, sí, ya. Entonces ya podemos empezar. Sí. Buenas noches, yo voy a presentar el tema de nódulo tiroideo. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Este va a ser el aumento de tejido tiroideo que va a ser palpable o detectable y que va a llevar a la formación de un tumor. Del 5 al 10% van a ser palpables y vamos a ver que de hecho estos se van a descubrir por accidente o por azar. Cuando estos se descubren por ecocardiografía, se van a denominar incidentalomas y van a corresponder del 20 al 76%. Su incidencia va a aumentar conforme la edad y se va a presentar en mujeres, va a ser más frecuente en mujeres. La importancia de este tema es que, aunque la mayoría suelen ser benignos, el 5% llega a ser maligno. En la etiología, lo más importante es la deficiencia de yodo, así como también el antecedente de radiaciones y presencia de otros. Yo lo Va a ser nuestra escuchamos. clínica y, ¿no? Ahí. Vamos en la deficiencia de yodo. Okay. Bueno, entonces, la etiología más importante va a ser la deficiencia de yodo, así como también el antecedente de radiación y presencia de otros oncogenes. Bueno, ¿cuál va a ser la clínica y el diagnóstico? Como ya mencioné, la mayoría los vamos a descubrir por azar. Y bueno, para hacer el diagnóstico necesitamos una historia clínica muy detallada, que algunos pacientes se van a presentar a consulta porque van a describir la sensación de una bolita en la garganta o se van a reportar la sensación de un cuerpo extraño. Bueno, en la historia clínica vamos a preguntar sobre la historia familiar de patología benigna, tiroidea, así como también la evolución de la bolita que siente el paciente, la masa cervical de lento crecimiento. Y bueno, algunos pacientes van a presentar síntomas, lo cual es muy raro, pero pueden presentar síntomas compresivos como es la tos, la disnea y la disfagia.
Estos se van a agudizar en decúbito y van a ser exacerbados por infecciones respiratorias. También en casos muy extraordinarios, de por sí los síntomas obstructivos compresivos son raros, cuando genera parálisis de cuerdas vocales transitorias, y es todavía más raro ver que hay síndrome de Horner. Un dato importante va a ser la exploración física, la cual la vamos a realizar con normalidad en el cuello, y vamos a prestar principal atención al movimiento de deglución. Aquí traje unas fotos en donde pueden ver que a simple vista no se observa nada, pero cuando pedimos al paciente que degluta, podemos ver la presencia del nódulo. También es necesario valorar la movilidad, ya que la ausencia de esta nos puede orientar a que sea un nódulo maligno o si hay fibrosis. Es poco específico. Entonces, nuestro siguiente paso, una vez que ya ubicamos que hay un cuerpo ahí, que hay un nódulo, va a ser el laboratorio en donde vamos a pedir la determinación de TSH. Si esta se encuentra normal, vamos a solicitar T3 y T4 libre. Y ahora... ¿Perdón? Aquí un momentito, permíteme un momentito. Miren, es muy los nódulos tiroideos es lo más común es que sean detectados por el mismo paciente. Precisamente cuando se está viendo el espejo o cuando por alguna situación se toca el cuello, nota un aumento de volumen. Otra situación es de que alguna persona, una tercera persona, una segunda persona, le vea crecimiento en el cuello y se lo haga notar. Esa es la otra. Y la tercera es que un paciente que esté refiriendo dolor en el cuello, por ejemplo, o pueden tomarle un ultrasonido. Y entonces en el ultrasonido del cuello, pues también observan la tiroides y ahí sale el nódulo tiroideo. Obviamente, es importante diferenciar, preguntarle al paciente cómo es que se detectó el nódulo. Y la importancia de esto radica en que, como dijo su compañera, es descartar cáncer. Como todos sabemos, el cáncer la mayor parte de las veces cursa silencioso. Entonces, encontrarlo a la exploración física, sobre todo cuando estamos haciendo historias clínicas, tal vez por diabetes o por un evento vascular cerebral, y al estar haciendo historias clínicas por otra cosa, también se pueden llegar a palpar los nódulos. La importancia radica en descartar malignidad. Y para eso es el abordaje diagnóstico, para saber a quiénes vamos a biopsiar, a quiénes se pueden observar. Y yo creo que es lo que va a mencionar ahorita esta Eunialti. ¿Quieres preguntar? ¿O alguna pregunta de su parte, chicos? Bueno, entonces continuamos. Sí. Y bueno, nada más vamos a solicitar calcitonina en caso de que haya antecedente de neoplasia endocrina o cáncer de medular de tiroides. El siguiente punto. El 99% de los pacientes no va a haber antecedente de cáncer medular de tiroides ni de neoplasia endocrina múltiple, entonces no se pide. ¿Sale? Gracias, doctora. Como dijo la doctora, de hecho, el gol estándar va a ser la ecografía. Y bueno, los datos de malignidad que nos van a importar va a ser la hipogenicidad marcada, los márgenes espiculados o microlobulados, así como la presencia de bordes irregulares y microcalcificaciones, el crecimiento extratiroideo y una relación altura-basa normal. Según los resultados de la ecografía, la vamos a clasificar en tres clases. Estos datos van a corresponder a la clase 3, que va a ser una lesión tiroidea de alto riesgo. Las otras dos va a ser una lesión tiroidea de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Bueno, el siguiente paso es la gammagrafía. Esta nos va a informar sobre la funcionalidad de los nódulos y los va a clasificar en calientes, que van a ser hiperfuncionantes, y estos van a ser benignos, fríos e isocaptantes. Y finalmente está la biopsia con aspiración de aguja fina.
Esta va a estar indicada en nódulos mayores a un centímetro y cuando la TSH esté aumentada. Ahora, una vez que ya mencioné como los... Bueno, aquí hay que resaltar que se tiene que seguir un algoritmo diagnóstico. Sí, doctora, aquí lo traigo. Ah, sí. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, entonces una vez que ya hicimos el descubrimiento del nódulo, como dijo la doctora, esto va a ser como en escalerita. Si la TSH está baja, vamos a hablar que es un nódulo hiperfuncionante. Estos generalmente van a ser benignos y podemos solicitar una gammagrafía. Si es un nódulo caliente, vamos a dar seguimiento. En caso de que sea un nódulo frío o la TSH esté elevada, vamos a solicitar una ecografía. Si esta resulta que es benigno, igual nada más vamos a dar seguimiento. Y si es maligno, no hay presencia de múltiples quistes, siguen en la biopsia. Esta nos va a clasificar en seis niveles, por así decirlo. Una preguntita, ¿qué significa PAAF? PAAF es biopsia con aspiración de aguja fina. Pero pues no es P, es B. Le pusiste P. Ah, perdón. PAF. No PAF. Una BAF es una biopsia con aspiración con aguja fina. No PAF. ¿O qué es eso de P? Bueno, es que yo en la guía de práctica clínica la encontré que la manejaban así con PAF. También es como punción. ¿Y PAF, y la P de qué es? ¿De punción? ¿Punción con aguja? ¿Punción con aspirado? ¿Con aguja fina? Ah, nada más como que se cambió el orden, pero al final ya hacen referencia a lo mismo. No, pero no puede ser PAF. Nunca he visto algo que diga PAF. Ahorita la cambio. Ahorita me muestras tu... Es punción aspiración con aguja fina. ¿Y así lo manejan en la guía de práctica clínica? Ajá, sí. Bueno, como dice Nalti, así viene. Ah, bueno. Porque, sí, pues, es que depende de la bibliografía, doctora, porque busqué varios libros y algunos lo manejaban como PAF y otros como BAF. Bueno, pues es que toda la literatura que viene en inglés siempre es BAF, no PAF. Pero bueno, está bien. Bueno. Ah, bueno, y según el resultado de la BAF, si es benigno, en seguimiento, bueno, no vamos a dar tratamiento como tal y solo vamos a realizar un seguimiento con un intervalo de entre 6 a 18 meses, ya que existe una posibilidad de 5% de falsos negativos. Si es no diagnóstica o indeterminada, está indicado repetir. Ahora, si es sospechoso de malignidad y aparte todavía tiene más factores que incrementan el riesgo, como el antecedente de radiación en la cabeza y en cuello, antecedentes de carcinoma medular, que tenga una edad menor a 14 años o mayor a 70 años, como si se ha descubierto el crecimiento del nódulo y que su consistencia es firme, así como la presencia de adenopatías y aparte síntomas compresivos, está indicada la lobectomía. Y en casos donde ya se haya comprobado la malignidad, está el tratamiento de cirugía con tiroidectomía. Ahora, va a haber casos especiales en donde podemos aplicar radioyodo en caso de que haya un alto riesgo quirúrgico como en pacientes ancianos. Y la aplicación cutánea de etanol solo está indicada cuando el nódulo es recidivante. Fuera de esto, no se recomienda ninguna terapia supresora con levotiroxina y nuestro tratamiento de elección va a ser la cirugía. Y eso sería todo de mi parte. Aquí está toda la bibliografía consultada. A ver, entonces supuestamente ya sabemos cómo tratar a un paciente con un nódulo. A ver, vamos a ver. A ver, Erika Nájera, ¿ahí estás? Sí, doctora, dígame. Entonces, llega una paciente
con un nodo, con una bolita en el cuello. Ajá. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que hay que hacer. Ok, el primer paso como tal sería la exploración, bueno, sería la historia clínica, preguntarle algún antecedente que tenga con respecto a alguna, algún, ¿cómo se llama? Dijeron creo que tumor. Ajá, si ha habido tumoración tiroides. Riesgo. Ajá, algún factor genético que tenga, que esté implicado en este nódulo del que pueda sospecharse malignidad en este caso. A ver, ¿cuál serían los factores de riesgo que preguntarías? Le preguntaría si alguien en su familia alguna vez había presentado la misma sintomatología de presentar nódulos, o bien si ha presentado, estaría pensando en cáncer, pero no sé cómo preguntar ese aspecto, entonces pues sí, también sí, me iría por ese lado. ¿Cáncer de tiroides ha habido en su familia? Ah, ok, cáncer de tiroides en este caso. Y bueno, más? Ya terminando de hacer la historia clínica, en cuanto a ese aspecto. Te falta preguntar otro factor de riesgo. Ah, otro factor de riesgo, también tendría que ver con el cuello, con alguna exposición a radiación, no sé si eso podría ser. Bien. Ajá. Muy bien, a ver, ahora, okay. A ver, Fernanda Juárez, ¿ahí estás? Ya te dijo, sí. Muy bien, a ver, Fernanda, entonces ya dijo que no, que sí tiene, ya viste que sí tiene, ella va por el nódulo, ya te dijo que no tiene antecedentes de ningún tipo. Ajá. La exploras y sí compruebas que es un nódulo que depende de la tiroides. Se mueve con la deglución. ¿Y cuál sería el siguiente paso? A realizarle un ultrasonido. Un ultrasonido, muy bien. ¿Y ahí qué esperas encontrar? ¿Qué características vas a ver en el ultrasonido? Pues si hay zonas de hipodensidad o un agrandamiento, ¿no? De un término, ¿no? Hipoecogénico, ¿no? Fue el único. Hipoecogénico, si fuera el nódulo hipoecogénico. Los bordes que fueran como picos, creo, ¿no? No bien como los márgenes sí. Como irregulares. Bordes circulares. Ajá. Sí. ¿Qué otro dato de malignidad en la ecografía? Ahí te lo puedo tu compañera. Que haya calcificaciones, microcalcificaciones, ¿sí? Uh-huh. O que haya hipervascularidad, o sea que el nódulo tenga mucho flujo sanguíneo alrededor. Ahora, déjenme decirle que su compañera, la imagen que pone ahí a la izquierda de su pantalla es una tiroides normal. Ajá, realmente ahí no se ve ninguna patología. Puso los datos de malignidad, pero no se ve ninguna patología. Ajá, entonces, obviamente ya lo tienen ahí marcado, la tráquea al centro. La carótida, la yugular interna y no pueden ver mi cursor, ¿verdad? No, doctora. No. A ver, Jessica Moreno, trata de señalarme el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la tiroides. ¿Cuál crees que sea el lóbulo derecho y cuál el lóbulo izquierdo? No podemos verlo. Lo siento, doctora. ¿Quién tiene el cursor? ¿Quién puede señalarlo? Yo, doctora, este es el ¿Preunalti? Sí, sí. Preunalti. Señálanos el lóbulo derecho y el izquierdo de esa tiroides. Este es el istmo y este es el lóbulo derecho y este es el. Bueno, pues sí, pero señálalo en todo su perímetro. Todo. No, esa bolita que estás es la carótida. Perdón, ese es un tejido subcutáneo, puede ser un nódulo, vete a saber qué sea, lo guardaron como CT, pero no, todo lo que está abajo, que va desde ahí del CT hasta la carótida, esa es la tiroides. Todo eso, hasta es como un anillo, es un medio anillo que envuelve la tiroides. Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces ya le hicimos el ultrasonido y
vamos a buscar que no tenga esas alteraciones. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué dijo su compañera que después hay que hacer? A ver, déjenme ver quién va a contestarme. Jennifer Millán. A ver, Jennifer. ¿Qué hay que pedir? ¿De exámenes de sangre qué le vas a pedir? De exámenes de sangre. Pues lo... las pruebas de función tiroidea. Pues sí. ¿Con énfasis en qué? En la TSH alta. La TSH, ¿verdad? Si la TSH está alta o si la TSH está baja. Y el algoritmo va de acuerdo a eso. ¿Sale? Ahora, aquella su compañera ya les puso cómo son los nódulos, cómo se ve el nódulo, pero como está muy, está fuera de contexto de la tiroides, pues no nos deja mucho. Pero bueno, entonces, en el algoritmo hay que ver cómo está la TSH, alta o baja. Si la TSH está baja, ¿qué le van a pedir? Si la TSH está baja, o sea, suprimida. Si la TSH está baja, quiere decir que está hipertiroideo. Es la única indicación para pedir un gammagrama. Si la TSH está baja, es con la rayita roja, se tiene que pedir un gammagrama. Uh-huh. Para ver si ese nódulo, si la tiroides no está hiperfuncional. Y si está bajo, si está, perdón, arriba la TSH, se pide una ecografía. La única indicación para pedir un gammagrama es que la TSH esté suprimida. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora, déjenme compartir mi pantalla. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, doctora. Listo. A ver, entonces, aquí esto es otro algoritmo diagnóstico. Si después de detectar el nódulo, la TSH está baja, se pide el gammagrama. Ajá. Si la TSH está normal o está alta, se pide la ecografía, el ultrasonido. Ajá. Si el gammagrama, en el ultrasonido se confirma el nódulo, se ven las características del nódulo. Si tiene características de ser sospechoso de malignidad, como las que ya mencionamos, hipoecogénico, con microcalcificaciones, con bordes irregulares o con hipervascularidad, inmediatamente que se hace una biopsia por aspiración con aguja fina. Ajá. Ahora, una vez que ya se tiene la biopsia, hay 5 categorías según Bethesda. La 3, hasta la 1 es benigno, la 2 es benigno, la 3 es valoración y la 4 y la 5 son malignos. Ajá. Aquí, en este, si la biopsia sale maligna, se tiene que ir a intervención quirúrgica. Si sale benigno, se va solamente a observación. Ajá. Este esquema es un esquema antiguo que todavía está contemplando que después de la biopsia se haga la gammagrafía. Pero la gammagrafía pierde valor porque la biopsia nos debe decir si es benigno, maligno o sospechoso. Ajá. Aquí todavía lo ponían que si era sospechoso, si hacía la mamografía, pero no. Si sale sospechoso, es mejor quitarlo de una vez y ya no estar haciendo miramientos de que hay que hacerle la mamografía, hay que hacerle otra biopsia. Entonces, si sale maligno sospechoso, se va directo a cirugía. Y si sale benigno, es observación. Ahora, pues pregunta de examen del ENARM y de muchos lugares. ¿Cuáles son las causas de nódulos tiroideos? Aquí les puse las benignas.
Puede ser tiroiditis focal, una tiroiditis de Hashimoto. Puede ser bocio multinodular por deficiencia de yodo. Puede ser un adenoma, una bolita benigna que se diagnostica como folicular o células de Hürtle en una biopsia. Pueden ser quistes, o sea, que estén llenos de agua, de líquido. Puede ser que le hayan quitado la mitad de la tiroides a la paciente y la otra mitad ya ha crecido por hiperplasia de remanente quirúrgico. Y muy raros, que yo nunca he visto, mencionan teratomas, lipomas y hemangiomas. ¿Sale? Ahora, lo que queremos, y una pregunta de examen muy frecuente es esta. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes que se encuentran en la tiroides? Y se los van a preguntar por estirpe histológica. El 80% son carcinomas papilares, el 10% son foliculares, un 5% son carcinomas medulares y mucho menos frecuente, aquí le dan un 3%, son anaplásicos. Que son de, luego se sabe que son de esos porque son de crecimiento agresivo. Es un paciente que llega con ustedes con una bolita de 3 centímetros y al año y a los 3 meses ya tiene 10 centímetros. Y hay otras causas que son mucho menos frecuentes. Entonces, una pregunta de examen es, ¿cuál es el estirpe histológica más frecuente de una neoplasia tiroidea? Entonces, ¿qué van a contestar? A ver, Francisco Piña, ¿qué vas a contestar? ¿Cuál es la estirpe histológica más frecuente de un cáncer o neoplasia de la tiroides? Francisco, ¿ahí estás? Era, sí, doctora, el carcinoma carcinoma papilar. Papilar, ajá. ¿Y el que le sigue en frecuencia? Era el papilar y después seguía el folicular. ¿Y después? El anaplástico. El medular. Ajá. Y después el anaplástico. Realmente los últimos, estos dos, medular y anaplástico, son raros, muy raros. Ajá. Pero sí hay que, sí se llegan a presentar. Mucho más raro todos los demás. Ahora, factores de riesgo, que es lo que tienen que preguntar en la historia clínica. Entonces, de malignidad, antecedentes de cáncer medular de tiroides, así se le pregunta. ¿Ha tenido familiares con cáncer de tiroides? ¿Sí o no? Si ha tenido radiación de la cabeza o el cuello. La velocidad de crecimiento del nódulo. Si en un mes el nódulo duplicó de tamaño, pues ¿qué? ¿Qué puede ser? Pues va a ser un cáncer. Si se acompaña de ronquera, disfagia o obstrucción. Ajá. Es más frecuente que sea maligno, aquí le estoy señalando con la flecha, cuando son niños o adultos o es hombre. Si el nódulo cuando lo palma es firme y está adherido a planos profundos. Si por casualidad le hacen un nódulo, un angiograma y es un nódulo frío, pues también es más frecuente que sea maligno. ¿Sale? En esta tablita, mire, todavía les ponen aquí que se daba terapia con levotiroxina para ver si bajaban de tamaño. Eso está ya completamente, seguramente se debe haber encontrado algún libro que todavía dijera que se le puede dar a los nódulos tratamiento con levotiroxina. Eso ya está totalmente fuera de contexto. No se les da. Ajá. No sirve de nada. Estos son gamagramas que dice, por ejemplo, aquí es un gamagrama que tiene una defecto de llenado, debe tener forma de mariposa, pero miren, tiene un defecto de llenado, entonces esos son nódulos que tiene la tiroides. Vamos a ver, ¿alguna pregunta de lo del nódulo, de nódulos tiroideos? Entonces, ¿cuál es la principal, por qué tenemos que estudiar a los nódulos? Ivette Islas, ¿cuál es la principal causa que metemos a protocolo de estudio a los nódulos tiroideos? ¿Por qué? Porque pueden ser malignos. Exacto. Eso es lo principal. Lo que nos involucra es eso. Y para eso seguimos un protocolo de estudio, ¿verdad? Muy bien. A ver, Daniel Rodríguez, ¿ahí estás?
Sí, doctora. A ver, Daniel, dame un pequeño resumen de cómo vas a explicar, vas a protocolizar al paciente con un nódulo. A, B, C, D. ¿Estás? Hola. Dime, ¿cómo lo vas a proteger? Un pequeño resumen. No. A ver, espere. Es un pequeño resumen de cómo estudias un nódulo tiroideo. Lo que acabo de decir, dilo otra vez. Doctor, ¿y quién hace la ecografía? ¿Quién es la persona? O sea, si se necesita hacer la ecografía, ¿el médico general puede realizarla o tiene que pedirle el auxilio del... Bueno, mira, es hasta donde tú quieras llegar como médico general, Antonio. Hay médicos generales que toman curso de ultrasonografía. Ajá. Y hacen los ultrasonidos de tiroides. Ajá. Hay endocrinólogos que hacen cursos de ultrasonido. Pero sí tiene que ser alguien que esté respaldado por algún curso o alguna institución, y generalmente quien los hace son los radiólogos. Entonces tú puedes mandar a hacer el ultrasonido a Chopo, al Juez, al API, y te hacen el ultrasonido. Uh-huh. Los ultrasonografistas ya saben que tienen que clasificarlo en por riesgos, por el riesgo. Entonces te van a dar una categoría 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y dependiendo de la categoría, si ya sale 4 o 5, que son malignos, pues entonces ya lo mandas directamente a una biopsia, porque todavía se tiene que hacer la biopsia o tú se la puedes hacer. Y 1 y 2, pues son benignos, y el 3 es sospechoso. Entonces, lo importante es saber que los pacientes con nódulos en la tiroides se tienen que estudiar. Son pruebas de función tiroidea, es ultrasonido, se puede mandar a hacer la biopsia a un gabinete de ultrasonido para que sea guiado por ultrasonido, o se puede hacer en el consultorio. Entonces, para fines prácticos, ustedes tienen que saber esos puntos importantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y qué pronóstico tiene el cáncer de tiroides? ¿Es bueno en general o no tanto? Yo había leído que es bueno. Lo que sí, lo que pasa es que depende también de la etapa en la que lo tomes. La mayoría los se detectan en una etapa temprana en la cual no hay metástasis ni hay involucramiento, no sale de la cápsula de la tiroides. Pero en el momento en que sale de la cápsula de la tiroides y toma tejidos adyacentes, como puede ser la tráquea, los nervios laríngeos recurrentes, o ya da metástasis al cuello, el pronóstico es bastante sombrío. Y también depende de la estirpe histológica. A los que les va mejor es a los papilares. Entonces, depende de esas características. Doctora, ¿quién ve un cáncer de tiroides? ¿El oncólogo o el endocrinólogo? Como todo en medicina es en equipo. El endocrinólogo puede hacer el diagnóstico, lo deriva al cirujano, porque el cirujano tiene que ser el que haga la extirpación de la tiroides. Ese es el tratamiento del cáncer de tiroides, quitar toda la tiroides. Y después se tiene que valorar qué es lo que hay, el siguiente paso, que es quimioterapia. Con radio yodo a dosis terapéuticas altas dependiendo de la invasión en el cuello. Entonces, pues sí, tienes un trabajo en equipo. Y ya después de que se le quita la tiroides, se le tiene que hacer siempre la sustitución, ¿no? Para llevarlo tiroideo. Acuérdate que sí tiene que, así como a veces... pues extirpa y luego se da radio yodo, pues va a quedar sin función tiroidea. Obviamente tienes que darle tratamiento de sustitución de por vida y vigilancia de por vida. A ver, Antonio, pero sí me distrajiste, ¿eh? Y a ver, ¿a quién estaba distraído que le pregunté que no supo? No sé, pero alguien de ustedes andaba distraído y no me contestó. Creo que era Diego Andrés. Al que le pregunté y no supo.
Bueno, yo digo que sí sé. A ver, déjame verte. ¿Ahí estás? No, entonces no eras tú. No me acuerdo quién era. Ah, Francisco, que no supo, Francisco Piña. No, yo sí, doctora, fue el que le dije lo de las causas de los nódulos tiroideos. ¿Ah, sí? Bueno, entonces no me acuerdo quién fue. Ya no voy a averiguar más. Entonces, vamos a ver unas cuantas pruebas de función tiroidea que yo creo que les pueden ser de utilidad para que tengamos una aplicación de las de esto. A ver. Vamos a ver quién me va a interpretar estas pruebas. ¿Ya las vi con ustedes estas o no? ¿Sí ya las vi? ¿He visto con ustedes pruebas? No. A ver, no, doctora. ¿No te enseñan? ¿No, Jessica? ¿No les he mostrado estas? No, de bueno. Hecho creo que era esta clase. Ah, bueno, es que como le di unas clases a los del ENARM, ya no supe. A ver, Erandi, ahí anda Erandi. Sí, doctora. A ver, Erandi, ve estas pruebas de función tiroidea y me das tu diagnóstico. ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves la TSH? ¿Ya la viste? A ver, vamos a ver desde el principio. T4 total. Está en 9. No se alcanza a ver el valor normal, pero está entre paréntesis la estrellita en medio, entonces quiere decir que está normal. Cuando está alto, la estrellita está afuera. Ajá. Cuando tiende a estar bajo, pero sigue en el rango normal, está abajo. Está tirándole a pegarle al paréntesis. ¿Sale? A ver, entonces, en el T4 total, ¿está qué? ¿Alta, normal o baja? Erandi. ¿Ahí sigues? Sí, perdón. Dijo que podía estar normal o baja. Ahí, bueno, ¿ahí cómo está? Pues baja porque tiene el asterisco. Pero está dentro de los paréntesis. Cuando está dentro de los paréntesis es normal. Ah, en el okay. Paréntesis. Sí. La T4 está normal. La T4 libre está dentro de los paréntesis. Ajá. Todavía está normal. Cuando caiga fuera del paréntesis, está baja. Entonces está normal. La T4 total nos la vuelven a repetir y está normal. La captación está normal. Índice de tiroxina libre está normal. La TSH, ¿cómo está? Tiene 8.97. Está fuera del paréntesis hacia la derecha, ¿no? Sí, está baja. ¿Está baja? ¿Cuánto es el rango? No, ¿alguien se acuerda cuánto es el rango normal de TSH? Es de 0.4 a 4 miliunidades por litro. Bueno, pues miren, aquí hay otras pruebas en las que se puede ver lo normal. Varían de laboratorio a laboratorio, pero aquí pueden verlo. TSH 0.35 a 5.50. ¿Sale? Entonces, ¿está normal o baja? Digo, ¿está normal o alta? Es hasta 5.50. Entonces, está alta, está fuera de rango. La T3 total está dentro del paréntesis, o sea, está normal. La T3 libre está dentro del paréntesis, está normal. Entonces, ¿qué tiene? Entonces solo tiene la T4 normal y la TSH alta, ¿no? Sí, tiene todo normal menos la TSH. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Eutiroidismo. Es un hipotiroidismo. Cuando la TSH está alta, es un hipotiroidismo, ¿sí? Pero aquí este tiene una peculiaridad. Todo está normal menos la TSH. Y cuando está así el perfil se llama hipotiroidismo subclínico. Ajá, ese es el diagnóstico, hipotiroidismo subclínico. Otra forma de decirlo sería un hipotiroidismo leve. ¿Sale? Bueno. Si se le da o no se le da tratamiento, depende de la edad del paciente y de sus factores de riesgo. Lo mandan con el endocrinólogo. A ver esta. A ver, Montserrat Chagoya, ¿ahí estás?
Doctora, mi compañera tiene problemas con su micrófono. ¿Quién? ¿Qué compañero? Montserrat Chagoya. Ah, bueno. A ver, entonces. A ver, Mario. Por ahí andaba Mario. Sí, doctora. No le he preguntado. A ver, Mario, ¿tú cómo ves esto? Ahí están los hasta los valores normales. ¿Cómo está la T4 libre? La T4 libre está elevada. ¿Por qué? ¿Cuánto y, tiene? 5.36. ¿Y el rango normal va de cuánto a cuánto? T4 libre varía entre 5 puntos. No. Ahí está. Léelo nada más. 1.61, 1.12. Ajá, entonces, ¿cómo está? ¿Alta o baja o normal? No, pues está alta. La T4 libre está alta, muy bien. Ahora pasamos al siguiente. H punto estimulante de tiroides, hormona, o sea, hormona estimulante de la tiroides, o sea, TSH. Uh-huh. Uh-huh. Y luego dice pues, ultrasensible, UUI, valentes, una rayita, mililitros, puntitos, y luego, ¿qué dice? Ah, pues está disminuida, tiene 0.020. Ajá, ¿y cuánto es el rango normal? De 0.340 a 5.6. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipertiroidismo. Yes. Porque, acuérdense que la tiroides, ¿qué produce? T3, T4, T3 libre y T4 libre, ¿sale? Está produciendo mucho, mira, ¿ya vieron? 5.36 de T4 libre. Obviamente, la TSH se suprime. Entonces, es un perfil de un paciente hipertiroideo, ¿sale? Hay que correlacionarlo con la clínica, obviamente. Muy bien. A ver, ¿quién quiere interpretarlo? ¿Hay algún voluntario? ¿Nadie? A ver, yo, Brenda. A ver, vas, Brenda, sobres. A ver, T3 libre está elevada, T4 libre. ¿Está con qué valor? Con 10.500. 10.5. 10.5, perdón. ¿Y el valor normal de cuánto va? De 2.5 a 3.9. Entonces está muy elevado. Exacto. ¿La cual sigue? La T4 libre está en 5.76 y pues el rango es de 0.61 a 1.12, entonces también está elevada. Súper elevada, ¿no? Pobre mujer. ¿Qué más? T3 total también está súper elevada, está en 437 y el rango es de 81 a 178. La T4 total está en 29.95 y el rango es de 6.09 a 12.23, también está elevada. Y por último, la TSH está por debajo de 0.004 y pues el valor es de 0.340 a 5.6, entonces está muy, muy bajo. Entonces podríamos decir que también es un perfil de un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Así es, está bien hipertiroidea. Acuérdense, ¿qué es lo que produce? ¿Qué hormona produce más la tiroides? ¿Alguien se acuerda? ¿T4 o T3? ¿Cuál es la que produce? La T3. No, produce más T4. T4. Ajá. Pero finalmente produce las dos. De ahí sale la hormona tiroidea de la tiroides. T4 total, T3 total, T3 libre. Si eso está elevadísimo, ¿cómo creen que está el paciente? Pues bien tembloroso, ¿no? Va a estar tembloroso, taquicárdico, le va a faltar el aire y va a estar todo sudoroso y diaforético. En muchos casos, hay unos viejitos que no dan ningún síntoma, y están igual que esto. Los viejitos sobre todo no les dan síntomas tan floridos, pero los jóvenes sí.
Bueno, como quiera que sea, ya tienen aquí el perfil y es hipertiroidismo, ¿sale? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Pero acuérdense que todo es una sospecha hasta que no tengan el perfil tiroideo. Por eso es tan importante que sí lo pidan, pues. Que no dejen a las gentes sospechosas. Va uno, señor, que les dice, ay, oiga, es que trabajo en mi Uber y me quedo dormido. Y ya estuve a punto de chocar y me quedé dormido y no sé qué me pasa. ¿Qué quiere usted que esté pasándome? Pues le piden su química sanguínea, ¿no? Porque pues, quién sabe si sea diabético o a lo mejor, pero entre eso, pues le piden sus pruebas de función tiroidea. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, doctora. Bueno, no los quiero que se les pase ningún diagnóstico de estos, ¿eh? Y que alguien se vaya a matar en su coche por no haber puesto atención en la clase. A ver, Pamela González, ¿ahí andas? Sí, doctora. A ver, Pamela. Vas. Voy. A ver este. Así, despacito, despacito, como lo hemos estado viendo. A ver, vas. Sí. El T4 total está normal. T4 libre. ¿Qué valor tiene la T4? 6.7 y el rango normal es de 6.09 a 12.23. T4 libre está normal, tiene 0.68 y el rango normal es de 0.61 a 1.12. En el índice de tiroxina libre tenemos T4 total que está dentro del rango normal, tiene 6.7 y lo normal es de 6.09 a 12.23. Ajá. T1 está dentro de lo normal. Ajá. Que es 45, lo normal es de 32 a 48.4. El índice de tiroxina libre está normal. Nuestro paciente tiene 7.54 y el rango normal es de 5.93 a 13.3. TSH la tenemos elevada. Nuestro paciente tiene 28.58 y el rango normal es de 0.34 a 5.6. T3 total la tenemos baja. Tiene 0.85, el rango normal es de 0.87 a 1.78. T3 libre está baja, tiene 2.4 y la normal es de 2.5 a 3.9. Entonces nuestro paciente tendría hipotiroidismo. Muy bien, a ver. ¿Hipotiroidismo tiene algún apellido? ¿Es subclínico o es completo? ¿Cuál era la condición para que fuera subclínico? Que las hormonas estuvieran bien, bueno, normales T3 y T4. ¿Pudo hacer y como están, ajá. Y como están bajas, pues sería un hipotiroidismo primario o no. Primario, completo o total, ¿sale? Uh-huh. Tratar de diferenciarlo con palabras del subclínico. Muy bien. Entonces, Pamela sí va a saber qué hacer con su paciente cuando se tope con él. A ver, bueno, sí vas a saber diagnosticarlo porque el tratamiento necesita otro feeling. Entonces, a lo mejor no están capacitados para eso, pero lo mandan con quien sí, ¿sale? Pero por lo menos diagnostíquenlo y sepan qué es. Muy bien. ¿Alguien quiere ofrecerse de voluntario? A ver, déjenme ver quién va a participar. ¿Alguien quiere? Ya saben que estamos aquí para cometer errores, ¿eh? Aquí se cometen los errores y no en la frente del paciente. ¿Puedo intentarlo? Claro, pues por eso estamos aquí. Vas. Ok. En el primero, que es la hormona estimulante, lo que estoy viendo es que está en normal. A ver, fíjate bien. ¿Qué valor tiene? Ah, no, olvídelo, perdón, es que no vi el cero enfrente del 5, es que estaba muy chiquito. Entonces está baja. ¿Qué valor tiene? 0.05. ¿Y cuánto es el valor de referencia? De 0.34 a 5.6. Muy bien, ahora T4 libre.
está en 1.4 y eso lo pone alto. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal está entre 0.62 y 1.37. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? Entonces, a ver, la TSH es la que estaba baja y la T4 es la que estaba... Está... Acuérdense que para que se... Una mnemotecnia para acordarse, que es como se llama, es que si la T3... ¿Qué produce la... Pregúntense, ¿qué produce la tiroides? Ah, produce T3, T4, T3 libre y T4 libre. Ah, muy bien. ¿Qué hacen esas hormonas? Aceleran el metabolismo. Si están altas, ¿cómo va a estar el paciente? Taquicárdico, ¿no? Diaforético, tembloroso. Y este, aunque los tiene poquito elevado, pues es un exceso finalmente. Y en consecuencia la TSH se suprime. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Tiene hipertiroidismo. ¿Así es? ¿Está hipertiroideo? Uh-huh. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tenemos otro. Oh, ya se nos acabaron. Doctora, ¿y es muy común usar la prueba de TCI? ¿TCI? ¿Esa cuál es? Ajá, bueno, es que me acuerdo que en laboratorio un químico me comentó que la prueba de TCI identificaba anticuerpos contra tiroides, pero es que no lo entendí al final porque... Es que hay varios tipos de anticuerpos, mira, hay unos que son estos, por ejemplo, en estas pruebas de función tiroidea, mira, aquí están los anticuerpos antiperoxidasa, ajá. Estos se elevan, ¿ya vieron cómo están fuera de rango en 125 cuando es menor de 5.61? Se elevan en la tiroiditis de Hashimoto. Pero tiene que haber una correlación con los exámenes. O sea que también las pruebas de función tiroidea tienen que estar alteradas. Pero hay unos anticuerpos que son estimulantes. Estos son un tipo de anticuerpos. Hay otros que son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Ajá. Y esos sirven para diagnosticar Graves. Puede ser que esos son los a los que se estaba refiriendo. Son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Y entonces esos se elevan en enfermedad de Graves y son pacientes que están hipertiroideos. Tal vez es lo que, a mí lo que me reporta esa sigla de TCI es una abreviación en inglés de un anticuerpo que es estimulante de la tiroides. Tal vez eso es a lo que se refería. Ah, ok, es que me preguntaba si tenía como un valor más o menos porque se calculaba, bueno, decía que era menor del valor de 130% de la actividad basal. Algo así me acuerdo, pero nunca vi un valor. No te quieres aprender valores. No te quieres aprender valores porque, por ejemplo, en las hormonas tiroideas tú mismo estás viendo que hay ciertas variaciones en las mediciones según el laboratorio. Entonces, si pides ese examen de laboratorio y hay que basarse en el valor que te da ese laboratorio. Ahora, no, este principio que les estoy diciendo no aplica en todos. Los casos, por ejemplo, en el laboratorio te pueden decir que la TSH normal es hasta 5, hasta 4.5. Pero en una persona de 70 años, una TSH que está en 7 es normal a los 70 años. 70 años y más, una TSH es normal. Pero esas son finezas que tienen que ir ustedes tratando de captar con el tiempo. Pero ahorita tenemos que partir, tenemos que tener firme un tipo de conocimiento más grueso para que después puedan entrar a las finezas. Ajá, a las cosas más finas. Ahorita lo que a mí me interesa es que ustedes sepan diferenciar clínicamente un hipertiroidismo de un hipotiroidismo. Y que sepan diferenciar por las pruebas de función tiroidea también qué es un hipertiroidismo y qué es un hipotiroidismo. Ajá. Y estas finezas las irán después cultivando. Y cómo abordar a un paciente con una masa en el cuello, con un nódulo en la tiroides. Porque fíjense que, bueno, estoy hablando de cosas diferentes. Puede ser que alguien le llegue con una bola en el cuello y diga, tengo una bola en el cuello, auxilio. Pero entonces, ¿todas las bolas del cuello son tiroides? No, podrían ser ganglios, ¿no? Claro. ¿Qué tal si es un linfoma?
¿O qué tal si están metidos en la selva de Chiapas y resulta que la tuberculosis ahí es endémica? ¿Qué tal si es un escrúfula, una bola ahí de tuberculosis? Entonces, una bola en el cuello, que amerita, Mario? Un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido de cuello y de tiroides, para primero saber si lo que tienen ahí es la tiroides crecida, es otra cosa. Entonces, ahorita como estamos viendo endocrinología, pues ya, una bola en el cuello, hay que ver si es una bola que depende de la tiroides, y entonces esa bola de la tiroides la metemos al protocolo de los nódulos de la tiroides. Pero si le mandan a hacer el ultrasonido en el cuello, como dice Mario, resulta que es un ganglio infartado o un ganglio lleno de bacilos tuberculosos. Ok, gracias, doctora. Bueno, muy bien. Doctora, ¿cómo es un ganglio infartado? Pues, acuérdate que el sistema linfático finalmente está jalando todo lo que es el líquido intersticial. Entonces, un proceso infeccioso pues puede causar inflamación de ese ganglio y dolor, pero generalmente es un dolor muy agudo y muy persistente. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso de la tiroides es apasionante. Tengo unos articulitos que están como viejitos, pero se me hace que les pueden servir para tener la idea general. Porque yo lo que quisiera es que se fueran con la idea general. Miren, quiero hacer énfasis en una cosa que nos faltó, que tal vez hacer más hincapié cuando vimos hipotiroidismo, que el hipotiroidismo tiene presentación clínica según la edad del paciente. Por ejemplo, en los recién nacidos es el cretinismo. Y se da en niños en áreas deficientes de yodo. ¿Cuáles creen ustedes que sean las áreas en México deficientes de yodo? ¿Alguien tiene una idea? El norte. Una vez un doctor, en el norte, nos comentó que era en el norte. A ver, ¿en el norte en qué parte exactamente? Como, pues, Sinaloa, o sea, lugares donde tenga el clima muy, muy desértico. No, resulta que son las zonas de montaña. En México, el bocio, el hipotiroidismo por deficiencia de yodo no es tan frecuente como en otros países, porque a partir de Lázaro Cárdenas, él ordenó que se yodara toda la sal. Pero aún de que se yoda la sal, y eso disminuye mucho la presencia de hipotiroidismo y de bocios, hay regiones y son las zonas de montaña, son las zonas de la sierra, de boscosas, las que tienen deficiencia de yodo. A diferencia de las zonas de playa, donde se consume más pescado y mariscos y son ricos en yodo. Entonces, las áreas de deficiencia de yodo en México son las áreas de montaña. Y no son desérticas. Estamos hablando de la Sierra de Oaxaca, de la parte de Sonora, la montaña de Sonora, de la Sierra Madre Occidental, todas esas áreas, pero las playas no. Bueno, a lo que voy es de que el recién nacido que no se diagnostica con el tamiz neonatal desarrolla cretinismo. Y les quiero enseñarles las fotos. Estos son los... Mírenme, háganme favor. ¿Ya vieron los signos, los datos de presentación clínica, cianosis, ictericia, llanto ronco? ¿Ustedes creen que puedan diagnosticar a alguien así? Pues todos los niños, muchos están ictéricos, muchos ya lloran en forma ronca y muchos lloran y quién sabe si tengan dificultad respiratoria. O sea, por eso, como el diagnóstico no puede ser clínico, se les debe hacer un tamiz neonatal a todos los recién nacidos para evitar esto. Ajá, este es el cretinismo. Es el retraso mental, estatura corta. Ajá, y es irreversible. Si no se les da sustitución
con hormonas tiroideas en los primeros, a más tardar en los primeros 3 meses de vida, ya no tienen un desarrollo intelectual normal. Y pues imagínense qué tragedia para las familias tener este tipo de estas enfermedades, gente con estas enfermedades. Y el diagnóstico se hace por tamiz neonatal, se obtiene una gota de sangre del talón y el diagnóstico se hace con una TC mayor de 25. Pero pues esa es otra fineza. Nada más quisiera hacer hincapié que en los niños en edad escolar y preescolar se tiene que llevar las curvas de crecimiento. Yo la verdad, en los médicos familiares nunca he visto que saquen su tablita de crecimiento y le digan, a ver, niño fulanito, ¿tú cuánto mides? ¿Y cuánto pesas? Y eso es importantísimo porque así se hace el diagnóstico. Si los niños empiezan a dejar de crecer, un diagnóstico diferencial es el hipotiroidismo y otro es la deficiencia de crecimiento. Pero si no se dan cuenta que dejan de crecer porque nunca los midieron, ¿ya se fijaron? ¿Quién va a ser pediatra de aquí? A ver. ¿Alguien se quiere declarar pediatra? Rebeca. Reyes, ¿tú vas a ser pediatra? Pues lo estaba pensando, pero todavía no estoy segura. Bueno, pues ya sean médicos familiares o pediatras, tienen que hacer las curvas de crecimiento de los niños. Así se diagnostican hipotiroidismos, deficiencia de crecimiento, diabéticos. Ya, nada más quería hacer eso, hincapié. Y en los adultos, pues las múltiples manifestaciones que ya conocemos. Ajá. Muy bien. Entonces, pues, ya podemos dejar la clase aquí, ya terminamos hipotiroidismo. ¿Quién va con lo de paratiroides? Yo, doctora, y mi compañera Erika. Y también yo, doctora. Bueno, pues entonces mañana vemos eso, ¿no? Sí, doctora. A las 8 de la mañana nos vemos, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, tengo una duda rápida. ¿Qué pasó? En caso de que haya una TSH normal, T3 baja y T4 alta, ¿se debería poner más atención a la T4? Ah, pues esos son perfiles no concordantes. Y lo que hacemos es esperar 4 semanas y volverlo a tomar. Y se piden con anticuerpos, antiperoxidasas. Porque hay veces no son concordantes, se vuelve a pedir otro perfil, pero la mayoría son concordantes, pues eso que estás poniendo es un caso así como que muy aislado, que salga la TSH baja alta y la T3 alta, pues no, ¿cómo? Pues no, ¿cómo que haces que diagnóstico de qué? ¿De hiperhipotiroidismo? ¿Hiperhipo? Pues no. Sí, gracias, doctora. Lo que hacemos es repetir el perfil. Y si tienen muchas dudas, pues mejor lo mandan con algún otro, alguien que tenga más experiencia. Porque acuérdense que la cosa no es la cosa es comprometernos a ayudar. No es querernos quedar con el paciente. Estamos en la obligación de saber todo. Para los fines prácticos del ENARM, pues tienen que intentar memorizar las cosas más importantes. Igual para pasar a ser graduados en medicina. Pero pues para la vida real, es mejor decir, no sé, ¿sabe qué? Lo voy a referir con alguien que lo puede ayudar. No tiene nada de malo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces lo dejamos, ¿no? Y nos vemos mañana a las 8. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, sí, doctora. Nos vemos mañana. Buenas noches, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, doctora.